A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 26 de Romanos, capítulo 8. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ayer aprendimos que Dios no muestra favoritismo. No obstante, sí disfruta de la cercanía con los suyos. En toda la Biblia, el Padre tuvo una relación íntima con su pueblo. Y hoy en día, todos los que han recibido a Jesucristo como Salvador se han convertido en parte de la familia de Dios. El Padre Celestial desea tener una relación estrecha con cada uno de sus hijos. Podemos disfrutar de esta cercanía al comprometernos con Él en su palabra y en la oración. La cercanía viene de una comunión cada vez más profunda que nos lleva a un mayor entendimiento de Dios, de su palabra y de su voluntad para nuestra vida. A medida que pasamos tiempo con Él y lo obedecemos, el Señor comienza a conformarnos a su imagen. Luego trabaja a través de nosotros y lo reflejamos a quienes nos rodean como una luz puesta en un candelero. No se permita quedar satisfecho solo con ser salvado de la ira venidera. El Señor desea que lo conozcamos íntimamente y nos llama a cada uno a corresponderle con fe y compromiso. Él quiere que seamos como Abraham, quien es tiernamente descrito como amigo de Dios.